Hola amigos de Poder Joven Televisión, nos encontramos ahora en ¿dónde creen? Pues nada más y nada menos que en Guerrero, Coahuila. Aquí estamos ahora, andamos de turistas y vamos a andar haciendo programas fuera de estudio para visitarlos, para saludarlos y para que ustedes conozcan lo que hay en nuestro estado, hermoso estado de Coahuila. Pero bueno muchachos, ¿cómo están? Platíquenme. Vamos a estar transmitiendo nuestro programa desde Guerrero, Coahuila. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una misión más de Poder Joven Televisión. Estamos bien contentos porque nos encontramos directamente desde Pueblo Mágico Guerrero, Coahuila, a unos cuantos escasos minutos de Piedras Negras, y bien contentos porque nos han dado un muy buen recibimiento al momento de llegar. Ahorita, como decía Vivi, vamos a estar recorriendo ciertas partes de aquí de Guerrero, partes históricas que la verdad nos quedamos con, la verdad, con un buen sabor de boca de todo lo que hemos visto. La verdad que el pueblo está muy bonito. Y pues aquí estamos, vamos a estar durante todo el programa, lo vamos a estar transmitiendo desde aquí y esperemos y nos sigan acompañando durante todo este programa. Sí, Lenny, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí en Guerrero. Ahorita estamos ubicados en el Centro Histórico, estamos aquí parados en esta hermosa plaza. El Centro Histórico se compone de la Presidencia Municipal, donde dan el grito los residentes de aquí de Guerrero, también está la Casa de la Cultura y la Iglesia. De verdad que el clima está muy, muy agradable y estamos muy contentos de estar aquí ya en época de primavera. ¿Cómo ven? Pues como mencionan, aquí es un pueblo que se identifica por ser muy alegre, ¿no? Este pueblo que aquí hace sus festejos, como mencionas, el 15 de septiembre. Bueno, me presento primero que nada, mi nombre es Pollito y estoy muy contento de estar aquí en Guerrero. Fíjate que es la segunda vez que vengo, y eso que está aquí a escasos minutos de Piedras Negras, es la segunda vez que vengo a Guerrero, pero sí es un pueblo mágico realmente. Los invitamos a que no se pierdan este programa y que nos vean a través de nuestras páginas, ahí en www.superchannel12.com o en Facebook nos busca como Poder Joven Televisión. Así es, nos platicaba Pollito de su visita. Y bueno, yo también es la segunda vez que estoy aquí en Guerrero. Vine en el año más o menos, en el año 2010 estuve aquí. Ya cambió mucho, pero muy padre. En verdad que los invitamos a visitar a este hermoso municipio del estado de Coahuila. Vinimos con parte de los chavos de la universidad, porque en ese año se realizó aquí en Piedras Negras un congreso nacional de todos los tecnológicos. Entonces, a los muchachos que venían de fuera los trajeron aquí a conocer Guerrero y se la pasaron muy padre, en verdad. Un lugar turístico para conocer, para convivir con la familia. Su gente es hermosísima. Y ya lo mencionó también Pollito, las redes sociales en donde puedes estar más en contacto con nosotros y ver más información sobre esta visita que hicimos de turistas en Guerrero. Bueno, pues si estamos hablando de las visitas que hemos hecho aquí a Guerrero, pues la verdad he estado infinitas veces aquí. Fíjense que es un lugar muy bonito, la verdad que ahorita vamos a estar pasándonos a varias partes con las que cuenta aquí el Pueblo Mágico, pero verdad, van a ver que la fiesta, que es lo que no les va a tocar conocer hoy, la fiesta también se vive muy bien aquí, ¿eh? Las quinceañeras, se viene todo el pueblo y se hace el baile tremendo, ¿eh? Se pone muy bien y fíjense que es... No, fíjense que la verdad se pone algo muy bonito, todos los eventos que pasan aquí, pues todo se vive con toda la gente del pueblo, todos se hablan y la verdad que viven en una armonía increíble y la verdad que se la pasan muy bien, ¿eh? Así es, pues mira, yo estuve aquí en el 2009, que fue el concurso de Nuestra Belleza, y yo vine, fue 2009, ya lo consulté ahorita en la página de Facebook, para saber, ajá, fue cuando entregó corona a Amanda Terry, entonces vine yo porque venían las Hash, o sea, entonces yo estaba chiquita y era como, quiero ver a Hash, entonces vine pero estaba muy diferente la verdad porque hace apenas un año que fue nombrado Pueblo Mágico, entonces ya ahorita pues sí hay un poquito diferente, pues en cuestión de que los lugares turísticos tienen más gente y ya estamos dando a conocer más este pueblo mágico, que es reconocido por su historia y por sus lugares turísticos. Entonces, bueno, agradecemos mucho todas las atenciones que nos han dado y nos vamos a un corte, pero no se muevan porque esto es Poder Joven Televisión.
El cambio que todos queremos es vivir sin corrupción, porque la corrupción te pega a ti directamente. Donde hay corrupción, hay pobreza. Donde hay pobreza, no hay empleo, ni medicinas, ni buenos servicios. Donde hay corrupción, hay violencia, inseguridad y tristeza. Vivir así no es normal. Anímate, alégrate, levántate. Construyamos juntos el cambio que todos queremos. Con valor, con emoción, con alegría. UDC, libérate ya. Movimiento Ciudadano. Hay situaciones en las que es difícil decir que no. Como cuando tu mamá te pide que le mandes un meme a tu tía. ¡Qué lindo! ¡Mándaselo a tu tía! Sí, mamá. Cuando tu mejor amigo no tiene dónde quedarse. ¡Pásale, bro! Gracias. Y cuando tu país te necesita, ¿le dirías que no? Si fuiste sorteado como funcionario o funcionaria de casilla, capacítate para que este 4 de junio tú hagas la diferencia. Tú decides hacia dónde vamos. Participa. Instituto Nacional Electoral, INE. Porque votar es decidir. Participe. Las mujeres tenemos que participar. Participa. Es mi derecho. Es el de todos. Participen. Porque amo a Coahuila. Participa. Es mi voz y es mi derecho. Participa. Porque Coahuila es México. Participen. Coahuila te llama. Participa. Ábranle la puerta al CAE. Participa en las elecciones de tu estado. Conoce y ábrele la puerta al capacitador asistente electoral. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. Están muy interesantes y está padre porque dicen todas las actividades que se pueden hacer. Entre ellas el kayak. Eso está padre. ¿Qué? Algo se le olvidó a Vivian. Hola amigos, acompáñenme a conocer la Casa Farías en Guerrero, Coahuila. Adelante. Y bueno, ya regresamos y nosotros seguimos de turistas aquí en Guerrero. ¿Dónde creen que estamos ahora? Nada más y nada menos que en el Panteón de Guerrero. Creo que ya se dieron cuenta y dirán, ¿qué andan haciendo estos muchachos ahí? Bueno, este lugar es un lugar emblemático y turístico de aquí, del municipio de Guerrero, porque ahorita Sileni nos va a platicar un poquito de la historia y de por qué es tan importante y tan visitado este lugar, que muchos dirán, y bueno, ¿para qué voy a ir a un panteón, no? Está medio extraño, pero bueno, ahorita les vamos a platicar de qué se trata y está muy interesante la historia, ¿no es así, Pollito? Oye, así es, está muy interesante el estar aquí en el panteón y bueno, llegamos hasta este punto ya después de dar un recorrido por varios lugares de aquí de Guerrero.
ya venimos un poco cansados, ¿no? Ahí andar con el equipo, ahorita ahí andamos ahí cargando todo, pero estamos muy contentos de estar aquí, aprendemos cosas nuevas, cosas que yo nunca había visto aquí en Guerrero, jamás, o sea, yo nada más llegaba a la plaza y de regreso. Estamos aquí en el Panteón de Guerrero, es un lugar mágico, literalmente, para que ustedes vengan y conozcan. Y les hacemos la invitación a toda la gente de Cinco Manantiales, de Eagle Pass, la gente de Piedras Negras, que no se lo pierdan, que vengan aquí a Guerrero y conozcan el Panteón de Guerrero. ¿Algo más, Ileni? Bueno, Ileni nos va a ilustrar un poco, ¿no? Ella es la que lee, se prepara y nos ilustra a nosotros, la historiadora de aquí. Bueno, así es, chicos, pues estamos aquí en el Panteón y en este lugar hay tumbas de hace muchos años. Ahorita estamos aquí frente a unas tumbas del siglo... de 1888. Y bueno, aquí el Panteón es muy reconocido porque hay tumbas que datan desde el siglo XVIII. Así que entre ellas está la de la familia Madero, que hace ratito estuvimos viéndola. Está en la parte lado izquierdo. Si, por ejemplo, entran al Panteón, tienen que ir por su lado izquierdo. Y bueno, los guías turísticos de aquí de Guerrero les pueden contar y les pueden explicar de esta tumba de la familia Madero, aquí en Guerrero, Coahuila. Ahorita estábamos escuchando unos ruidos, pero no creemos, son animalitos, oiga, no, todo está tranquilo aquí, muy a gusto. Oigan, la verdad que es algo espectacular ver todas estas tumbas. Año 1888, por allá vemos unas más viejas que son más pasadas que del año 88. Y la verdad que se siente muy padre ver todo esto, estar en este pueblo mágico y ver cada una de las cosas que nos regala Guerrero, Coahuila. La verdad que es impresionante ver toda esta cantidad de tumbas, porque sí hay muchas tumbas de hace pocos años, pero la mayoría son de tumbas muy, muy antiguas, de muchos años atrás, y la verdad que se siente muy espectacular ver todo esto. Nunca me había tocado, sinceramente, ver todo esto. Había visitado demasiadas veces Guerrero, Coahuila, pero nunca me habían metido hasta estas partes, hasta estos rincones de Guerrero, Coahuila, y la verdad que es tan fenomenal ver todas estas tumbas, porque no nomás es esta donde estamos nosotros parados, son demasiados. A todos los lados que volteemos hay viejas muy, muy antiguas. Y la verdad que... se escuchó raro. Tumbas muy antiguas. No, la verdad que... Y fíjense que todas las personas que nos están viendo, puede haber personas que digan, no, pues están en un cementerio cualquiera. La verdad que no se siente estar en un cementerio cualquiera, Ver en estas tumbas tan antiguas, la verdad que es muy padre. Porque hay unas que están tan en perfecto estado que no parecen como si fueran... de miles de años atrás, son muy, muy, están muy, muy bien cuidadas, y pues yo creo que tienen que ver mucho todas las personas que están encargadas de toda la zona turística de Guerrero, Coahuila, que se hace cargo de todo esto. Agradecemos mucho al alcalde de Guerrero por esta hospitalidad y por permitirnos visitar su municipio y conocer un poquito más la historia de este maravilloso municipio. Y bueno, platicando un poquito de lo que ya hemos visto, Pollito, me llamó mucho la atención, como comentabas ahorita, una de las tumbas que se mira el féretro, la caja, está de así de metal, porque antes... Por eso ha durado, se me hace que por eso ha durado mucho esa caja de metal. O sea, es una caja pequeña, suponemos que es de un niño, sí. Pero sí está ahí a la intemperie, ¿no? Está ¿cómo se llama? Bueno, esta tumba abierta y se ve ahí el cajoncito. Lo que también me llama la atención, Vivian, ahorita les comentaba, son unas tumbas que tienen escritos en latín. O sea, están en latín. Yo quería, ¿qué dice ahí? Pues, no entendí. Están en latín, no necesito estudiar y leer latín, pero sí me sorprende. Yo les tengo una pregunta, chicos. Ahorita se siente algo tenebroso estar aquí, pero ¿vendrían de noche? No, yo no. Zafo. Sí, yo sí me animaría. Yo sí vendría. ¿Vendrían de tú, Juan Carlos, vendrías de noche? Yo creo que para la próxima, como el programa antepasado de hace unos o algunas semanas, donde Vivian les puso un reto aquí a Pollito Diego, si lo hacemos y hacemos otro programa igual y hacemos un reto, estaría muy bueno. Hay que hacer la dinámica y el reto de venir de noche al Panteón. Yo zafo. Eso quiere decir que se tienen que poner las pilas ustedes como mujeres para... Ay, lo más seguro es que van a perder los hombres, como siempre. Sí, seguramente van a perder ustedes, pero no, yo no quiero entrar a ese reto, por favor.
Pero bueno, eso se platica después, pollito. Luego hablamos tú y yo muy seriamente por esa propuesta que acabas de hacer. Pero bueno, los invitamos a que visiten Guerrero. No solamente es venir a visitar el Panteón de Guerrero. Hay muchos lugares, como ya lo hemos visto. Más adelante en la entrevista, el presidente municipal de Guerrero nos va a platicar sobre estos lugares que visita mucha gente de fuera, no nada más de aquí de la región, ¿verdad, Sileni? Así es. Yo quisiera contarles aquí algo que estoy leyendo, chicos. Es bien importante que cuando vayamos a un lugar a conocer, pues que podamos aprovechar los folletos, las revistas, las facilidades que el municipio otorga para poder aprender un poquito más. Entonces, esta revista que dan aquí en Guerrero es muy, muy buena. Y dice algo aquí, dice Fuerte Madero, dice Evaristo Madero nació en 1823 en la villa de Río Grande, hoy Guerrero, Coahuila. O sea que años atrás no se llamaba Guerrero, Coahuila, era Villa de Río, ahora Guerrero. Dice, fue hijo de José Francisco Madero y Victoriana Elizondo. Evaristo Madero, abuelo paterno de Francisco Madero, fue el cimiento y el eje de uno de los grupos empresariales más importantes de México porfiristia. Entonces, esto es muy interesante y es lo que les platicaba ahorita de su tumba, de la familia Madero que está aquí en este panteón de Guerrero, Coahuila. Entonces, ¿cómo ves, pollito? ¿Tú sabías todos estos datos o apenas estás aprendiendo? No, la verdad, sí, siempre se aprende algo nuevo y no tenía ni idea de que la familia Madero tuviera una de las tumbas aquí. Sí, son tumbas muy antiguas, pero esa, pues, ¿de qué año será, no? O sea, que es del, mencionabas que era del papá, del abuelo, del abuelo de Francisco y Madero. De toda la familia Madero. Pero esto sí es del año... Bueno, más o menos de 1800, del siglo XVIII. Del siglo XVIII, la verdad no tenía ni idea, pero por eso es bueno siempre leer estos folletitos que tenemos aquí de este pueblo mágico como lo es Guerrero, Coahuila. Como nos preguntabas, pues, que si conocíamos algo de esto, ¿no?, del panteón, nosotros nos fuimos a preguntarle a la gente si conoce, a la gente de Piedras Negras, si conoce algo de aquí de Guerrero, Coahuila. Vamos a ver esto que es el Vox Populi. Nosotros somos Poder Joven Televisión. ¿Sabías que Guerrero, Coahuila es pueblo mágico? Sí, es pueblo muy bonito. Sí, ¿cómo no? Es un pueblo muy bonito. No. 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 ¿Ha visitado Guerrero, Coahuila? No lo he visitado. ¿No? Sí, siempre. Sí, en varias ocasiones. ¿Qué es lo que más le gusta de Guerrero? Las praderas, porque ahí se puede acampar. Antes íbamos a acampar ahí, muy bonito, en el Día de la Coneja. Pues las misiones de San Bernardo y su plaza está muy bonito. ¿Le gustaría visitarlo algún día? Sí, un día, me gustaría visitarlo un día. Si tuviera la oportunidad, sí. La verdad, sí. Ok, gracias. Está por llegar y dejará a todos boquiabiertos. Llega el superconcierto de Superestelar. Más impactante. Espéralo. QTEM, Dermatología más Farmacia. Especialistas en el cuidado de tu piel, te ofrece las más prestigiadas marcas dermatológicas a tu alcance para la solución de problemas en manchas de sol, acné, piel atópica, caída del cabello, alergia y más. Y para este verano, tenemos lo mejor en protectores solares. Acude con nosotros a una orientación sin costo. ¡Béisbol! Disfruta del partido de béisbol entre los Carboneros de Nava contra los Bravos de Ujita. Este domingo 2 de abril en punto de las 10:30 de la mañana, en el Estadio de Béisbol Eliseo Mendoza Berrueto.
Venta de boletos en taquilla. No faltes. Allá nos vemos. Gente de Poder Joven Televisión, estamos de regreso en este tu programa. En este momento nos encontramos desde La Pedrera, lugar emblemático de Guerrero, Coahuila también, en este pueblo mágico. Podemos observar aquí lo que es la cascada, tenemos allá donde algunos niños vienen y se divierten más en estas épocas de primavera. Es un lugar muy bonito, tenemos áreas verdes, contamos con lugar para aventarse un chapuzón. Esto es parte de Guerrero, Coahuila. Muchas gracias de nueva cuenta al alcalde de este pueblo mágico que nos hizo la invitación y nos pudo dar todas las atenciones posibles para que nosotros hiciéramos este reportaje y este programa especial para ustedes. Gracias a él, y pues los dejamos con esta entrevista que le realizamos al alcalde de aquí de la ciudad de Guerrero, Coahuila. Vamos a verla. Bueno, muy bien, alcalde, pues ya nos platicó un poquito de los lugares de aquí de Guerrero, Coahuila. La verdad que ya estuvimos recorriendo parte de los lugares turísticos que tiene aquí, que nos ofrece el pueblo mágico de Guerrero, y la verdad que están muy bonitos. Visitamos por ahí también lo que pronto va a ser un museo. Así es. La casa de... Casa Farías. Casa Farías. La verdad que es impresionante lo que estuvimos visitando. Por ahí vamos a estar viendo unas imágenes, todas las cosas que hay. Vimos unas en el techo, que hay unos barrotes de las vigas de, si no me equivoco, ¿de qué año? La viga que aparece por ahí es de 1815. Te platico que cuando se fundó el municipio era muy común que la gente que construía casas en la viga principal le colocaba alguna pasaje de la Biblia o junto con el año de la construcción. En este caso, esa casa no es de las más antiguas, data de 1815, tenemos construcciones de un siglo anterior, de los mediados de 1700, todavía en pie aquí en el municipio. Muy impresionante estas vigas que están en esta casa, que pronto va a ser un museo, que se está implementando poco a poco. Recorrimos ya también mucho, como por ejemplo el panteón, que vimos unas cosas impresionantes de añales atrás, que la verdad te quedas tan, tan impresionado con todo lo que cuenta el pueblo mágico de Guerrero, Coahuila. Sí, te digo, aquí el municipio, tenemos la fortuna de vivir en el primer pueblo fundado en el norte de Coahuila, hace ya casi 316 años. De hecho, vamos a cumplir el próximo 28 de marzo 316 años de fundación. Entonces fue el primer municipio fundado acá en la franja fronteriza, lo que hoy es frontera con Texas. Entonces eso nos implica tener mucha historia, muchas tradiciones. Es un municipio que tiene una característica muy especial. Apenas somos el tercer municipio con la denominación de pueblo mágico que esté ubicado en la franja fronteriza. Solo hay dos municipios más, el tema de Tecate en Baja California y Ciudad Mier en Tamaulipas. Y esto sucede porque normalmente los pueblos fronterizos tienden a ser más industrializados, pueblos maquiladores, ciudades maquiladoras, por la cercanía con Estados Unidos. Y en el caso de Guerrero, pues somos como que un oasis entre toda ese común denominador de la forma en que crecen los pueblos. Y bueno, la verdad que nosotros nos sentimos muy, muy conformes con nuestra historia, muy a gusto con lo que tenemos. Ustedes han sido testigos de toda los atractivos que la gente a veces no se imagina que hay en Guerrero, y que la labor de nosotros hoy mismo es promocionar más al municipio. Ya tenemos la opción de la inversión a través del Fondo de Pueblo Mágico, y la idea es que Guerrero se consolide como un destino turístico por excelencia en la parte norte de Coahuila. Alcalde, Guerrero, Coahuila se encuentra celebrando un año más, ¿sí? Guerrero, Coahuila va a festejar un festival más. ¿Nos puede platicar un poquito de este festival que se va a estar
qué se va a estar ofreciendo, qué es lo que van a tener para celebrar, todo eso. Sí, es, empezamos a planear junto con el Comité Ciudadano de Pueblo Mágico estas festividades para celebrar el 316 aniversario de fundación del municipio, que es el día 28 de marzo, pero que vamos a trasladar los festejos para el día 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Y bueno, vamos a tener el día 31 de marzo la entrega de una presea al mérito. Es un, por primera vez se va a hacer en municipios, la primera edición de esta entrega de la que denominamos presea Río Grande, que se le va a dar a una persona muy representativa del municipio, en este caso al cronista municipal que tiene más de 30 años de trayectoria y que ha cuidado mucho la historia de nuestro municipio, y le vamos a dar ese reconocimiento. Se mandó a hacer una estatuilla con un escultor específicamente para esa entrega, con un venado cola blanca representando también a la, de fondo la bandera del municipio, la bandera cuando se fundó, que con la que llegaron los colonizadores españoles. Y bueno, el día sábado vamos a tener un evento un poquito más amplio, ya con cuestiones de espectáculos culturales. Vamos a enfocarlo sobre todo ese tema de promoción de cultura. Vamos a tener eventos de danzas folclóricas modernas y típicas, vamos a tener gastronomía, una muestra gastronómica, vamos a hacer un concurso de la elaboración de la mejor barbacoa de pozo de la región, porque aquí es muy característico. Aquí quien se casa, quien tiene bautizo, quien tiene pachanga, hace barbacoa de pozo. Entonces vamos a ver cómo se la avientan, y hay muchas recetas muy variadas de ese platillo. Vamos a hacer un concurso de la gastronomía típica del municipio, enfocándolos a ese platillo de la barbacoa de res. Y bueno, parte también de los eventos es, vamos a tener un mariachi en vivo, vamos a tener presentación de un monólogo sobre la fundación del municipio, vamos a tener una banda tocando en vivo también en la Plaza de Armas. Va a ser una tarde muy agradable para la gente de Guerrero. Y el domingo, que es el último día de los festejos, vamos a arrancar o inaugurar la exposición en ese recinto que tú mencionabas, en la Casa Farías, de una exposición muy interesante de las etnias del norte, de los indios Kickapoo y de la comunidad de negros mascogos, que aunque las reservas están ubicadas en el municipio de Musquis, pues representan a las etnias de Coahuila, del sur de Texas, y que la Secretaría de Cultura nos facilitó esa exposición, que por primera vez se va a presentar porque está recién salidita de la impresión. Entonces vamos a tener la primicia aquí en Guerrero de esa exposición. Excelente, alcalde. Pues la gente que nos está viendo ya sabe que hoy sábado puede venirse aquí a Guerrero, que está solamente 30 minutos de Piedras Negras, y puede venir, puede divertirse, puede pasar un rato con su familia, convivir, y Guerrero los va a recibir con las puertas abiertas. Mañana domingo también hay más actividades. Entonces pueden venir aquí a Guerrero a divertirse y a pasar un rato familiar. Alcalde, otra preguntita. ¿Cómo está eso del tratado, del intercambio cultural que van a tener aquí en Guerrero? Sí, te platicaba hace unos minutos que dentro de la promoción turística que tenemos, hemos enfocado el esfuerzo a la promoción con el estado de Texas. De hecho, para que Guerrero obtuviera la denominación de Pueblo Mágico, fue muy elemental esa relación que tenemos con el vecino estado de Texas, porque al final de cuentas tenemos un vínculo histórico muy importante con la ciudad de San Antonio, con algunos otros pueblos del sur de Texas, y hemos trasladado ese intercambio cultural a ciudades tan alejadas como El Paso, Texas, que ya es colindancia con el estado de Nuevo México. Y bueno, en el mes de septiembre nosotros ya llevamos, de hecho este sería el cuarto año, el año pasado lo tuvimos, un festival que lo denominamos Festival Internacional Río Grande, donde juntamos la cultura del norte con la cultura tejana, con la cultura española, porque tenemos esa herencia de los colonizadores españoles, y hacemos una mezcolanza muy interesante de actividades. El año pasado, en septiembre, invitamos a una comitiva que vino de San Antonio, del Paso, Texas, de algunos otros poblados tejanos, y les gustó mucho el festival, tan es así que se llevaron la idea. Y ahora van a tener el mismo festival, pero en El Paso, Texas, en el condado del Paso, específicamente en un poblado que se llama San Elizario, muy pegadito a la ciudad del Paso. Y que bueno, nos sentimos muy orgullosos porque se llevan esa idea de ese intercambio cultural. Entonces vamos a estar nosotros a mediados de abril allá en la ciudad de San Elizario, en el condado del Paso,
teniendo ese intercambio cultural con cosas del norte de Coahuila, llevándolas allá al lado americano, específicamente a la ciudad del Paso. Y la idea es pues seguir fomentando el turismo también extranjero. Tenemos una ventaja muy importante en Guerrero, que somos un municipio fronterizo. Repito, no es común que haya pueblos mágicos en la franja fronteriza, entonces la ubicación geográfica nos ayuda a tener esa promoción en el lado tejano, muy cerquita. Por dar una referencia, es más cercana a la ciudad de San Antonio, al municipio de Guerrero, que ir, por ejemplo, a la capital del estado, a Saltillo, que queda al doble de distancia. Entonces, eso nos ayuda porque, pues, al final de cuentas, tenemos esa historia común también con Texas. Así es, pues muchas felicidades. Yo creo que este intercambio cultural va a ser muy, muy bueno para la ciudad, para México también, porque es un orgullo que otros países estén interesados en este pueblo mágico. Alcalde, ¿qué le gusta hacer? ¿Qué le gusta hacer? Cuéntenos un poquito de usted. Pues aparte de la política, lo que me gusta hacer, bueno, he tenido la fortuna de crearme toda mis 21 años de vida, bueno, un poquito más de años, mis 32 años de vida, aquí en el municipio de Guerrero. Mi familia es originaria de acá, entonces la vida de campo fue algo que es una herencia que nos deja nuestros antepasados. El tema de involucrarnos con la vida campirana, el tema de la agricultura, la ganadería, pero últimamente, y desde que entramos a la administración, algo que siempre me ha gustado es el tema del turismo, que siempre tuvimos la visión, no nada más yo, un grupo de gente aquí en el municipio de que Guerrero tenía ese potencial para ser pueblo mágico y afortunadamente se logró. Pero también me gusta mucho la cocina, me gusta mucho cocinar en la parrilla, la carne asada muy típica de acá, y le inventamos recetas y entonces un día hacemos un programa de cocinando, ¿verdad? ¿Quién es? Cocinando con el alcalde. Con el alcalde de Guerrero. Alcalde, ¿película favorita de usted? Son muchas. Tengo películas de cada género favoritas, pero alguna que me ha gustado mucho, por ejemplo, la trilogía del Padrino, es una de mis favoritas. Ya la cuarta estaba muy, muy malona, pero las primeras tres se me hicieron muy buenas. Últimamente el cine mexicano también tiene un repunte importante. No películas filmadas en México, pero sí directores mexicanos como Alejandro González Iñárritu. La de Birdman me encantó. El modo en que filmaron esa película fue extraordinario. La de Gravity también se me hizo muy buena. En fin, pero también me gustan las de acción, la de cine más comercial, las de Terminator me encantan todas. Entonces, somos muy, muy cinéfilos y los géneros, mientras tengan una buena historia que contar, nos encanta ir al cine. Ya fui a ver hasta La Bella y la Bestia, entonces todo me gusta. ¿Género de música favorita? Me gusta mucho la música clásica, más bien la música contemporánea de los años 70. Me parece que fue la mejor época. El rock de antaño, Elvis Presley, me encanta. Y la música también regional, la música norteña de acordeón y bajo sexto por excelencia. Aquí es lo que más escuchamos y a mí me encanta. Por dar nombres, Ramón Ayala, Los Jefes de Linares. Lo que se oye aquí. Lo que se oye acá. La música de banda no tanto, porque no es muy de acá del norte. Esa es algo importado de los estados del Pacífico. Pero la música de acordeón y bajo sexto, la música tejana también es muy característica de acá. Ese intercambio cultural, se los comentaba, de música tejana, un poco más contemporánea, como Intocable, Duelo, ese tipo de música. Los Palominos, esos grupos. Roberto Pulido, que la gente suele escuchar acá, pues porque se van a vivir a Texas y se traen esa idiosincrasia también. Entonces, pues escuchamos de todo también aquí en Guerrero. Nos contabas un momento que lo que más le gusta es la política y el turismo, ¿sí? Pero ¿hay un hobby específico de usted con el cual se divierta, con el cual se sienta muy a gusto al hacerlo? Sí, bueno, más que hobby es como una terapia relajante, que es leer. Cada vez que termino mis labores en el ayuntamiento, que aunque es un municipio pequeño, bueno, aquí la característica de Guerrero que tiene que ser una labor personalizada. Aquí todos nos conocemos, entonces la gente
pues si no te ubica en la presidencia, probablemente te ubicará en tu casa. Y es parte de lo que nos toca hacer como alcaldes. A lo mejor no sucede en una ciudad más grande porque pues es más población, pero aquí el trabajo sí es más personalizado. No digo que en otro pueblo no sea igual de el involucramiento de los alcaldes, pero sobre todo en los pueblos chicos así suele suceder. Entonces, ya que acabo mis labores por la noche, por la tarde, suelo llegar a mi casa y leer. Eso relaja. Que es muy, no es muy común, ¿eh? Hoy en día, ¿eh? No, es muy común que las personas lean, mucho más en los jóvenes, que hoy en día es muy difícil que lean, ¿eh? Sí, y si lo hacen en la tablet. Yo les sugiero que se compren libros físicos, que los puedan tocar y que se les hagan las hojas amarillas. Eso es lo mejor, porque ahorita está muy de moda. Bueno, se puede aprovechar la tecnología. Nosotros acabamos de inaugurar un recinto en la biblioteca pública que ahora se aprovecha porque tiene tablets y a través de internet puedes bajar publicaciones, libros de muchos, ¿verdad? En un aparato de este tamaño que no te implica mucho espacio. Pero siempre, digo, en lo personal, yo prefiero los libros de pasta, ¿verdad? De hojas, que los puedas estar, que los puedas tener en mano, vaya. ¿Hay un libro favorito? Pues también tengo un chorro de libros favoritos. El primero que leí fue en la primaria, que también me acuerdo muy bien porque de ahí agarré el hábito de la lectura, fue un libro que se lo recomiendo, es antiguo, de una autora norteamericana de la época colonial también, que se llama La cabaña del tío Tom, que habla del sesgo racial que existía con la raza negra, y lo digo sin discriminar, porque es el término. De repente en Estados Unidos decir negro es como que no es tan permitido. Acá en México, por ejemplo, la comunidad de negros mascogos, el usar la palabra negro no es discriminatorio, yo tampoco lo he visto. Por eso abro que esa historia es muy interesante. Junto con ese me acuerdo de haber leído el diario de Ana Frank, que también está muy padre, también habla de una problemática con que todos hemos escuchado alguna vez, el tema del holocausto judío en Alemania. Y últimamente me chuté son como 5 libros, estoy esperando el sexto, que la serie está muy buena, pero primero leí los libros, se llama Juego de Tronos. Nos gusta mucho la lectura, el cine, la cocinada, la política obviamente, y el turismo. Son como que los hobbies. Y bueno, la vida de campo, las cabalgatas también. Aquí es obligatorio. Ahorita no lo traigo, pero es obligatorio para participar, para ser alcalde, usar sombrero y bota. Así es. Excelente, alcalde. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. De verdad que estamos bien contentos de estar aquí en Guerrero, Pueblo Mágico. Ha sido una aventura estar en este municipio. Y bueno, esperamos que toda la gente que nos esté viendo, que tenga la inquietud de venir, que se animen, que se vengan a Guerrero a divertirse, a pasar un grato momento aquí. Y bueno, sobre todo, a venir con la familia, que es lo más importante. Muchas gracias al festival. Hoy es sábado, mañana domingo tienen oportunidad de venirse al Festival de Guerrero para festejar un aniversario más. Él fue el alcalde Antonio Castillón y nosotros regresamos con todos. Adiós. Está por llegar y dejará a todos boquiabiertos. Llega el superconcierto de Superestelar. Más impactante. Espéralo. En esta temporada de frío es importante proteger el medidor y las tuberías para que no te falte el agua. Evita que se rompa el medidor y tener que comprar otro. Cubre el medidor con papel, periódico y bolsas de plástico y ajústalo con una cuerda, mecate o cinta adhesiva. Recuerda dejar descubierta la carátula del medidor. Cimas es de todos. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición, de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición, de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición, de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición, de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo. Cutrafin
Dermatem. Dermatología más farmacia. Especialistas en el cuidado de tu piel, te ofrece las más prestigiadas marcas dermatológicas a tu alcance para la solución de problemas en manchas de sol, acné, piel atópica, caída del cabello, alergia y más. Y para este verano, tenemos lo mejor en protectores solares. Acude con nosotros a una orientación sin costo. Bienvenidos a la misión de San Bernardo. Misión que está a solo 40 minutos de la ciudad de Piedras Negras. Acompáñenos a visitarla. Esta misión fue fundada por misioneros del Colegio de la Santa Cruz de Querétaro. La misión de San Bernardo era de las más ricas e importantes por albergar muchos indios congregados, además de poseer los mejores pastos y tener las tierras más fértiles. En esta misión, los indios confesaban, ayunaban, comulgaban y oían la misa con la ayuda de un intérprete. La misión de San Bernardo nos cuenta, a través de sus gruesos muros, las dificultades que tuvieron los misioneros en estas tierras. Hola amigos de Poder Joven, y ahorita estamos con unos turistas de aquí, de Guerrero, Coahuila. Hola, ¿cómo están? ¿De dónde nos visitan? De Villa Unión, Coahuila. De Villa Unión. ¿Qué les ha parecido el lugar aquí en Pueblo Mágico de Guerrero, Coahuila? No, pues es un lugar muy precioso, muy espectacular, donde me imagino que así como nosotros también venimos, mucha gente también nos visita aquí a estos lugares, porque es algo muy bonito y como toda la gente, me imagino que tiene ganas de venir aquí a este lugar a conocer. ¿A usted qué le ha parecido Guerrero, Coahuila? Para mí es un lugar espectacular, nunca había venido, es la primera vez, pero sí, me encantó. ¿Vienen llegando o ya vienen de otro lugar ahorita de aquí mismo de Guerrero? No, venimos llegando ahorita en estos instantes aquí a este lugar. Muy bien, entonces las ruinas de San Bernardo fue la primera parada, la primera opción para visitar. Sí, así es. Oigan, pues nosotros ya venimos de ciertos lugares y la verdad que hemos estado recorriendo ya Pueblo Mágico de Guerrero, Coahuila, y la verdad que está muy bonito, ¿sí? Ahorita que terminen aquí de recorrer bien las ruinas de San Bernardo, los invitamos a que vayan a recorrer los demás lugares que tiene Guerrero, Coahuila para ustedes. Muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Un saludo que quieran mandar? No, nada más comentarle a la demás gente que si gustan venir aquí, pues bien recibido, ¿verdad? Es un lugar muy bonito y a disfrutar este lugar que... aquí lo tenemos. Bye.
está por llegar y dejará a todos boquiabiertos. Llega el super concierto de Superestelar. Más impactante, espéralo. En Mediatronics hacemos que tu publicidad apantalle en segundos con nuestra gran pantalla de LED ubicada en esquina de Emilio Carranza y Román Cepeda, con un impacto de más de 12,000 automovilistas diarios. Para mayores informes, visita nuestras oficinas ubicadas en calle Jacarandas 226 en Colonia Las Fuentes o llama al teléfono 878-78-214-21. Mediatronics, publicidad que apantalle en segundos. Béisbol. Disfruta del partido de béisbol entre los Carboneros de Nava contra los Bravos de Ujita este domingo 2 de abril en punto de las 10:30 de la mañana en el Estadio de Béisbol Eliseo Mendoza Berrueto. Venta de boletos en taquilla. No faltes, allá nos vemos. Bueno, y es así como terminamos nuestro recorrido por Guerrero, Pueblo Mágico. Los invitamos a todos a que vengan a visitarlo, sobre todo hoy 1 de abril y mañana 2 de abril, que estamos festejando un año más de este Pueblo Mágico. Oye, lo que más me gustó de este Pueblo Mágico, fíjate que me divertí mucho en la pedrera, como dice nuestro productor, pues es lo correcto, pedrera. Y las ruinas, hace mucho que no venía, como les digo, nomás he venido 2 veces, fue lo que más me gustó de este pueblo. Bueno, a mí también me gustaron las ruinas, me gustó muchísimo. Es impresionante cómo un edificio de tanta antigüedad sigue en pie y que ahora es un lugar turístico, ¿verdad? Fíjense que lo que más me llamó la atención a mí fue lo del cementerio, ¿eh? Ver tantas tumbas de añales atrás, fíjense que es lo impresionante, que se mantengan en ese estado, sí es un poquito impactante, ¿no? Ver todo eso, pero fíjense que de verdad los invitamos a que se vengan a Guerrero porque es un pueblo muy bonito, la verdad. Personas que no se hayan tomado el tiempo, vénganse hoy y vénganse el día de mañana, el mejor día que se les acomode, la verdad que van a estar festejando su festival y que es la mejor manera que con fiesta, que es de la mejor manera que lo hacen aquí, ¿eh? Y también invitarlos a conocer los lugares de nuestro bello estado de Coahuila. Muchas veces salimos a conocer lugares fuera de México, fuera de nuestro estado, cuando en nuestro estado, en nuestro México, hay lugares hermosísimos para conocer, para ir con nuestra familia, con nuestros amigos, a divertirnos, a conocer lugares turísticos. Los invitamos a conocer este pueblo mágico que es Guerrero, Coahuila. Oye, Sileni, ¿y a ti qué fue lo que más te gustó? Dijimos nosotros y no le preguntamos. Dice Sileni que le gustaron los muchachos que vio aquí, los vaqueritos. ¿Qué fue lo que más te gustó? Oye, nadie me preguntó. Pues a mí la gastronomía, porque está bien rico. Y a pesar de que estamos bien cerquita de Piedras Negras, pues el pan de maíz de aquí pues es otro rollo, como dicen. Está bien, bien rico. Entonces vengan a Guerrero, vengan a probar estas delicias. Y sobre todo a divertirse, que qué mejor que ahorita que es sábado y mañana domingo, relax, que se vengan aquí a Guerrero. Y está bien padre porque está bien cerca de Piedras Negras. Entonces ya ahorita que es la primavera pueden nadar. A mí que me encanta la natación, ya me quería aventar al río y nadar, pero no me dejaron. Entonces no, porque qué tal si me ahogo. No, pero sí, pueden venir aquí, pueden nadar y pasársela bien padre. Y ya vienen las vacaciones de Semana Santa, así que no duden en visitar Guerrero. Oye, con este clima sí se antoja nadar, sí se antoja aventarse al río. Y quiero recordarle a toda la gente que hoy y mañana van a estar con este aniversario. Yo la verdad aquí me quedo a dormir para festejar mañana. Nos quedamos aquí, los compañeros de Poder Joven nos vamos a quedar aquí. Y pues bueno, también agradecer a nuestro alcalde, al alcalde de aquí de Guerrero, Coahuila, que nos abrió esta invitación para que viniéramos a conocer este pueblo mágico. Nos han tratado súper bien, hay una gente hospitalaria y los seguimos invitando, vengan a Guerrero, Coahuila, a conocerlo. Y bueno, Juan Carlos, ¿algo más que quieras agregar para nuestros amigos de Poder Joven Televisión antes de despedirnos?
Un fuerte saludo para todas las personas de Cinco Manantiales que nos estuvieron viendo a lo largo de todo este programa, todas las personas de Eagle Pass y todas las personas que nos ven por el medio sitio web de superchannel12.com. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo a lo largo de todo este programa. Esto fue Guerrero, Coahuila, Pueblo Mágico, a unos cuantos escasos minutos de Piedras Negras. Vénganse a disfrutar de la fiesta, del festival que tiene Guerrero de Coahuila para ustedes. Nos toca el momento de despedirnos, Hay que irnos. Nosotros nos despedimos. Recuerden que nosotros somos Poder Joven Televisión.